Oigan, hoy traemos chismecitos, sí, de la casa de los famosos, ni modo, hay que hablar. Ojo, que la veo a través de TikTok y de Twitter. Así que me la estoy pasando bomba con mi amiga Wendy. Y vamos a hablar de ella, de Apio y de Nicola. Vea usted qué hombre, qué cosa tan más. ¡Ah! Ahí, sin miedo al fracaso, portando lo mismo este hombre te porta. Un vestido, un corset, un pants, un short. Lo mismo va Guerreros. Y él, yo lo veo guapo. Déjeme hago yo para acá para no opacar semejante belleza. No, mi Wendy está, hijo. Me estás dando una envidia, pero de la buena, de esa máxima. No, no estás, leona. Y ahora déjeme pongo al lado de este hombre, que ay, Dios mío. ¿Por qué te están quemando en redes sociales, sobre todo en Twitter o también aquí en TikTok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre dice que de repente nos sale que él es bi, que le gusta retratar en modo así cabroncito, así lo dijo él, ¿eh? Hombre, así, literal, que él quiere retratar así. Ah, pero que Nicola deja mucho que desear. El chiste se cuenta solo. Ahí paren el vídeo y lean un poco de lo mucho que se dice en Twitter y la verdad estoy 100% de acuerdo. Creo que nadie debería ya no de ser un tema estar hablando de la diversidad sexual de cada persona. Y si viste de una forma o de otra forma, se tiene ya que salir del closet o identificar de una forma. Ya al día de hoy eso debería de ser como un tema rancio, viejo, añejo, que ya no debería de ser tema. O sea, si una mujer viste como un hombre viste como una mujer, ¿cuál es el pedo o cuál es el problema? Ay, pero Niurka, qué hijo, la verdad es que mis respetos con esta mujer. Hay muchas cosas que a mí Niurka pierde las formas, pero en sus hijos, lo que es este chico, mira, me está callando la boca. Qué niño, qué bien saber estar, qué consejos, qué para sus 20 años tiene una madurez emocional, mental, que me parece súper lindo y obviamente tiene cosas de, pues de 20 años, ¿no? Que está bien, se vale, pero ese sí es un gran apoyo para Wendy. Pues volvamos a Nicola. Nuestro Nicola, creo, puedo. No quiero especular, pero me parece que sí siente un poquito de atracción por Wendy, que empezó todo como un chiste y ahora, como que cada vez, pues, le está agarrando como cierto cariño. Yo, la verdad, es que a mí me encantaría. Pues a lo mejor no que se dé el romance, porque ya nuestra Wendy lo dijo, ella tiene pues sus veintitantos años, se la está gozando y no tiene ganas de tener una relación seria, pero no le niega, no le niega, pues, ¿por qué no? Un sabadito por la tarde, por la noche, un día de fiesta, ¿por qué no? ¿Y sabes qué, Apio? Apio, cuando nos dicen que no, no es por ahí. Cierras puerta y ya está. O sea, no te claves, deja que a la amiga pues lo disfrute. Y tú,